Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos, por medio de oración, ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Mis queridos amigos y amigas, pongo a su disposición mi correo oracionesmilagrosastv@hotmail.com con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada. Si necesitan una ayuda espiritual, si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración, y principalmente le pido me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro Padre Jesús, de sus benditos santos, de sus poderosas cortes de ángeles o de la Santísima Virgen María. Estos testimonios de fe, con su autorización, serán contados siempre conservando la confidencialidad. Pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que atraviesan situaciones difíciles en su vida y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa. Estos testimonios de fe son una esperanza para muchos. Todos sus correos serán leídos y contestados. Y siempre tengan en cuenta y estén seguros que Jesús trabaja en tu vida. Hoy vamos a realizar una oración, la cual es muy milagrosa. Con esta oración nos comunicaremos con nuestro Padre y le agradeceremos y Él escuchará todas nuestras necesidades. Haz esta oración por 3 días, con mucha fe y esperanza de que serás oído. Que tengas un día bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi adorado y bendecido Señor, solo tú me puedes dar la alegría de ver un nuevo día lleno de muchas posibilidades y un día y una noche lleno de tu misericordia y de ese inmenso amor que tienes por nosotros. Mi Señor celestial, gracias por tener a mi familia un día más conmigo. Gracias que cuidaste de ellos en toda la noche. Mi Padre amado, no te separes de mí en todo el día. Si me faltas, caigo en oscuridad y solo tu luz absorbe todas mis tinieblas, toda mi oscuridad. Tú te llevas todos mis temores y todos mis miedos. Mi Señor, tú dijiste de las personas que agradecíamos y bendecíamos, seríamos doblemente bendecidos. Yo agradezco cada cosa, cada acto vivido y te pido, Padre, que mi mente sea renovada en este día, que mi sabiduría venga de ti. Señor,
Lléname cada día de más paciencia, pero sobre todo que en mí sobresalga la humildad. Me siento agradecido, Padre, porque al despertar esta mañana, la tristeza y el miedo ya no estaban más en mí. Gracias, mi Señor, por todas las veces que has oído mis oraciones. Y gracias por mantener conmigo a mi familia y a mis seres queridos. Quiero darte las gracias, Padre, porque en este día siento renovada mi fe. Gracias porque me llenas de tu Espíritu Santo, porque puedo sentir tu voz en mi mente. Gracias por dejarme sentir tu esencia en este día. Y al sentirte, es como un escudo tuyo que me protege y que nada de lo que me quieran hacer mis enemigos puede tocarme, porque nada supera tu poder. Pido, mi Señor, que hoy me libres de todas las malas energías, me alejes de todos los pecados, que todo lo malo al verte se aleje de mí. Solo quiero estar lleno de tu amor y de tu paz. Que tu gracia y tu bendición estén siempre conmigo y con toda mi familia y amigos amados. Te pido, mi Señor, en este día, nos des la salud a mí y a mis seres queridos. Deseo sentirme bien de cuerpo, mente y espíritu, y así poder dar lo mejor de mí a los seres humanos. Mi Señor amado, ayúdame a salir de mí mismo y así poder ir al encuentro de mi prójimo y darles el amor y paz que tú nos das. Quiero ofrecer la mano extendida a quien lo necesita. Mi Señor, en este día, líbrame de todo lo que me causa obstáculos. Líbrame de todo lo que es un peso para mí. Líbrame de mis soberbias. Líbrame de los rencores. Quítame todo egoísmo. Quítame en este día todas mis miserias. Enséñame hoy, Padre, a ser una persona llena de paciencia, llena de bondad, que yo esté llena de perdón hacia los demás. Mi Dios Todopoderoso, hoy estoy llena de necesidades, de situaciones que me causan agobio y me quitan la paz que viene de ti. Y ahora recurro a ti y solicito tu ayuda en esta situación tan grave para mí. Hacer petición con mucha fe y seguir oración. Gracias, mi Señor, por oírme. Te pido me des el regalo de ser bendecido con tu ayuda. Mi Señor amado, que hoy sea un día donde yo actúe como persona sencilla. Quiero ser en verdad una persona que te representa. Ayúdame a quitar de mi lado todo lo que me aleje de ti. Padre, no me dejes caer en vanidad, en creerme y hacer creer que soy bueno y que soy dueño de la verdad. Aleja la prepotencia de mí. Padre, en este día que llegará a su noche, estoy muy feliz porque sé que me escuchaste
que todos mis agradecimientos se transformaron en bendiciones para mi vida. Que así sea. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.